Bueno, acá volvemos. Hoy se ve mejor porque cambié el fondo. Puse un fondo clarito. Muy Se ve bien. mejor que con la biblioteca que era muy oscura. Interesante, pero oscura. Bueno, ¿cómo vamos, Esteban? ¿Te Muy gustaron las bien. revistas? Sí, ahí ya comentemos acá, vamos a comentar a la audiencia, Cristina, para que no se queden afuera, que ayer pasé por tu casa y también por la de Sí. Margarita, así que, y ahí me diste unas revistas. Sí, ahí las empecé a chusmear y el libro también, así que muy interesante. ¿Viste? Sí, las revistas historias de la ciudad que ahora ya no salen, muy interesante porque los historiadores desarrollaban temas muy atractivos y a vos que te gusta hacer visitas guiadas y saber cosas de la ciudad, te van a servir mucho, ¿no? Sí, porque Bueno. pasa bastante que, no sé si les pasa a ustedes, que cuando uno busca información en internet, hay, por supuesto, muchísimas cosas uno encuentra, yo creo que debe encontrar, no sé, el 90% de lo que existe, pero hay otro 10% que tal vez están en alguna revistita así y uno dice, epa, esto yo nunca lo había visto, una imagen, un texto muy interesante. Claro, sobre todo los historiadores que investigan y profundizan los temas. Claro. Entonces, eso los encontrás en revistas especializadas como estas, que hay Claro. gente importante que ha escrito, muy dedicada. Y Totalmente. Y de la primera mano, vemos de primera mano porque alguna gente mayor que ha recibido testimonios directos o que ha Claro. vivido. Y si hablamos de primera mano, justo por es interesante eso, porque también es interesante escuchar de primera mano las cosas, los relatos de la, van los relatos, la parte de la historia, ¿no? Y hablando de eso, justamente en este relato que voy a hacer del Éxodo jujeño, voy a citar varias veces algunos textos que me parecieron muy interesantes y Sí. lo vi de primera mano, que también está lindo para ver. Bueno, comencemos hablando de este gran personaje Cambio. que, si hablábamos de el mes belgraniano y el año belgraniano, estamos hablando de Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que con ese nombre uno primero diría, bueno, esperemos que salga católico, porque si le ponemos este nombre, pero también sabemos después por lo que he leído que creo que de los próceres que argentinos que conozco es por lejos el más católico. De hecho, ahí leía que él se llevaba a sus campañas con el Ejército del Norte a todos lados una imagen de la Virgen de unos 20 Sí. centímetros por todos lados y siempre rezaba hasta último momento antes de entrar a batallar. Así que este Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en 1770 en esta Buenos Aires. Y pronto se fue para Europa, como cualquier hijo de familia adinerada, a estudiar derecho. Él estuvo entre las universidades que estuvo estudiando, una fue la de Salamanca, y donde se recibió con medalla de oro. Ahora, Sí. como es el destino de estos grandes próceres, que también yo lo puedo asimilar con la historia de San Martín, ¿no? Que él nace acá, se va allá y después vuelve. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, o sea, comienzo del siglo XIX. Bien. Estamos Sí. incluso antes, porque él vuelve, Belgrano, en 1794, habían nacido en 1770, a formar parte del consulado por estos lares, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata. Y una de las cosas que hablábamos de citar a los protagonistas, él dice de sus compañeros de trabajo en el consulado que son, y cito, esencialmente mercachifles, me encantó la palabra, que solo saben comprar por cuatro para vender por ocho. Eso es lo que él decía de sus compañeros del consulado. Y otra cosa interesante es que él trabajó ahí 16 años en ese consulado, así que escribió unas largas memorias donde, entre otras cosas, por ejemplo, hablaba que las mujeres debían ocupar los tres niveles de educación cuando sabemos que por estas zonas del mundo ni siquiera había secundario para mujeres,
por aquella época, o sea, él ya pedía que los Claro. tres niveles de educación lo tuvieran las mujeres, al igual que los hombres, no había secundario de mujeres y ni siquiera en aquella aldea, gran aldea de Buenos Aires, había universidad, ¿no? Porque recordemos que la Universidad de Buenos Aires comienza en 1821, que el año que viene cumple nada más y nada menos que 200 años. Pero Sí. ella pedía esto, don Manuel Belgrano. Y también, entre otras cosas, citaba la importancia de la industria, ¿no? Que no se debía crear pobreza siendo un país exportador, ya que cuando uno se convertía en un país exportador, había un país importador que iba a crear empleo, y eso uno se lo estaba perdiendo, ¿no? Y también lo que él, justamente hablando de esto, habla de que no exportemos cuero, sino que exportemos zapatos. Después habla también de la rotación de cultivos. Fíjense qué época para hablar de rotación de cultivos, porque había. Avanzado, era un hombre de avanzada que se había formado. Él lo dice en unos escritos que sus maestros fueron, diríamos, grandes estadistas. Por eso Totalmente. por la importancia de este proyecto integrador para un país que él quería formar, porque cuando él estaba Exacto. acá era el virreinato, él vio el fin del virreinato, vivió. El fin del virreinato, eso me pareció muy interesante, participó incluso de las invasiones inglesas, etcétera. Y como decíamos, él hablaba de rotación de cultivos, porque hablaba del cansancio de la tierra, hablaba de que había que conservar en buena forma a los ríos, porque ya se empezaba a hablar de la contaminación de los ríos, él, ¿no? No era que todo el mundo estaba en boca de todo el mundo. Y también plantea, ya desde entonces, 100 años antes que Sarmiento, que se debía existir una ley, debiera existir una ley obligatoria de educación, donde los chicos deben ir obligatoriamente al colegio, pero me interesó mucho esto, que para eso debemos conseguir que los padres sean capaces de mandarlos, o sea, que los padres tengan una labor tal que les genere una serie de ingresos donde los hijos no necesiten trabajar. Me pareció muy interesante eso. Así Sí. que después de estos 16 años trabajando en el consulado, bueno, ahí es cuando a él finalmente lo mandan a batallar. Inicialmente, recordemos que después de la Revolución de Mayo, no es la Revolución de Mayo en 1810, el 25 de mayo, no fue simplemente decir nos rebelamos, sino decir, bueno, nos rebelamos y ahora nos tenemos que. Y hablando mal y pronto, perdón la expresión, pero nos tenemos que bancar esto, ¿no? O sea, mandaron emisarios, ¿no? A la zona del Paraguay, a las zonas del Sí. Alto Perú, a decir, bueno, hubo una revolución de mayo y nos mantenemos independientes de la España de realista. Y entonces él va inicialmente a Paraguay. Y después de una sucesión de eventos que ya creo que todos los tenemos bastante estudiados por el manual del primario, finalmente llegamos a uno de los más, por lo menos el que a mí más me inculcaron en mi infancia, que fue la famosa creación de la bandera. Pero lo que me interesó de este dato de la creación de la bandera, que el relato ya todos los conocemos, es que él en ese momento estaba a cargo de dos baterías que se llamaban Libertad e Independencia, ¿no? En las barrancas de Paraná, en las zonas cercanas al actual Rosario. Me pareció muy interesante estos nombres porque recordemos que la Revolución de Mayo fue decir, nosotros nos mantenemos, al igual que la Junta de Sevilla, no teniendo a Fernando VII como rey, porque fue capturado, por Napoleón. Nosotros vamos a tener nuestro propio, digamos, gobernación, nuestra propia primera junta, hasta que, con los dedos cruzados, vuelva don Fernando VII. En esa situación estábamos y ya Belgrano, antes de 1816, ¿no? En 1812, estaba hablando de unas baterías, o sea, sus grupos de ejércitos. Llamada Libertad, Una e Independencia. Bueno, obviamente esto despierta una fuerte amonestación de Rivadavia, que desde Buenos Aires habla de un injustificado ataque de patriotismo que había tenido Belgrano al hacer esto de la bandera y al hacer esto de llamar Libertad e Independencia.
y le da la orden de romper la bandera y además lo manda como una forma de castigo a batallar con el a batallar, no, a comandar el famoso ejército del norte, este ejército del norte que venía de la derrota de Huaki, que es recibido de manos de Pueyrredón, este ejército del norte compuesto por 1.500 hombres, de los cuales 500 estaban heridos, apenas 600 fusiles y alcanzaba para tener 25 balas cada uno de esos fusiles. Así que lo vemos bastante débil este ejército del norte. Sin embargo, ya Belgrano, como vamos a ver de ahora en más, en una fuerte demostración de que él estaba a cargo de ese ejército, habla de, y acá vuelvo a citar, él habla de feliz el ejército en donde el soldado no vea cosa que desdiga la honradez y las obligaciones en todos los que mandan. Y lo estaba diciendo él, que era el que mandaba. O sea, fíjense qué audaz, ¿no? Para aquella época, primero tomando a los soldados, ¿no?, como unos pobres tipos que simplemente están acá porque les pagamos, que dicho sea de paso, les debían muchos sueldos atrasados, sino que los tomaban como, estas personas que están en el ejército del norte, para que sean bien comandados, deben encontrar honradez y cumplimiento de obligación de parte de las personas que los mandan. O sea, ya los consideraba unas personas muchas capaces de... convicciones místicas. Totalmente. Los hacía parte de todos, ¿no? Exacto. De que todos estamos por la misma causa, más allá de las pagas. Claro, este ejército del norte que estaba en la zona de la actual provincia de Jujuy, y ahí le pido a Rodolfo que coloque la imagen 1, porque ahí vamos a ver este famoso, que también lo hemos leído mucho en nuestros libros de manual de secundaria, este camino real, ¿no?, que unía lo que era el Buenos Aires con el Alto Perú. Vamos a ver ahí en el medio que se menciona Salta y Jujuy, porque vamos a empezar a ver lo que era realmente Jujuy por entonces, ¿no? Estamos hablando de 1812. Para esa época, este pueblo, ¿no?, que era un pueblo pujante, pero de apenas 2.000 habitantes, que fíjense este dato, tenía en su territorio nada más y nada menos que 39 pulperías. O sea, había mucha gente que estaba transitando por esa zona, justamente por el camino real. Y una de las cosas que me interesó al estudiar este tema es que Jujuy, la ciudad de Jujuy, el pueblo, por entonces, era el límite entre lo que se llamaban las provincias o tierras altas y bajas. ¿Por qué? Porque de Jujuy hacia el sur era el camino carretero, o sea, camino carretero, camino de carretas, y podía llegarse por este medio de locomoción a Córdoba, Cuyo o Buenos Aires. Sin embargo, de Jujuy hacia el norte era camino de herradura, o sea, ahí dejás la carreta en Jujuy y te subís a lomo de llama o mula y empezás a subir a lo que se llamaban las tierras o provincias altas. Así que me pareció muy interesante ese punto bisagra, ¿no?, que era Jujuy. O sea, de Jujuy al sur era camino carretero, camino de carreta. De Jujuy al norte, olvidate de usar la carreta, subite a una llama o una mula, porque ya era camino de herradura. Así que ahí le voy a pedir a Rodolfo que coloque la imagen 2, porque ahí vamos a empezar a ver lo que era. Este es un mapa que conseguí de 1901, y si decimos que de 1901 y este era la ciudad de Jujuy, actual capital de la provincia de Jujuy, San Salvador, ¿verdad? Imagínense, esto es 1901, 90 años antes, ¿qué tanto más chico sería?, ¿no? Ahí vemos apenas unas 20, 25 manzanas. Y entonces, lo interesante es que los invito a que nos paremos en esta idea de que estamos en 1812, viviendo en este pequeño pueblito de unas 25 manzanas, y nos llega
dos años desfasado, como todo en aquella época, unas noticias de esta famosa Revolución de Mayo que había ocurrido en aquel pueblito perdido al sur nuestro, que se llega por camino de carretera, llamado Buenos Aires, y que me pareció muy interesante que para los jujeños se lo denominaba Ejército Porteño, para los porteños lo llamábamos Ejército del Norte, ¿no? Como cada uno se ubica de donde está parado. Y justamente este Ejército del Norte venía a parar el avance realista, ya que habíamos pronunciado nuestra Revolución de Mayo. Jujuy era una zona de alto, una zona muy caliente, porque es grandes escenas de guerras, como vamos a ver en un ratito. Así que el ejército llegó ahí con 1.200 soldados, de estos 1.500 que había heredado Belgrano de Pueyrredón, y se instalan ahí. Ahora le pido a Rodolfo que coloque la imagen 3, porque acá vamos a ver cómo, cuando llega Belgrano y ve esa situación, obviamente dice, acá no tenemos posibilidad de recibir con mal trato a los realistas, ni con buen trato, obviamente, ni con mal trato, y el mal trato era presentar batalla, y no estábamos capacitados para hacerlo. Así que, haciendo algo que, como decíamos al comienzo, algo como que uno lo relaciona como muy bíblico, simplemente Belgrano, él decidiéndolo y además recibiendo la orden, o sea, él dice, bueno, de acá nos tenemos que replegar, y desde Buenos Aires le dicen, vuélvanse a Córdoba. Yo este mapa que ahí está mostrando Rodolfo lo puse para que veamos que a pie, desde la ciudad de Jujuy a la ciudad de San Miguel del Tucumán, hoy por carretera hay 333 kilómetros y serían 67 horas de caminata ininterrumpida, o sea, imagínense que sería de varios días ya hoy en día, en aquella época varias semanas, y me pareció... Sin reparo en el camino, sin el automóvil club, los baños, el café, nada de eso había. Nada, no había ni paradores, la pulpería alguna puede ser que hubiera y lo confortara con algo, pero muy árido todo. Y fíjense lo que fue el bando de Belgrano, que cuando yo empecé a decir el bando de Belgrano lo asocié rápidamente con algo en relación con una facción, un partido, una parcialidad, pero no, estamos hablando de la acepción de la palabra bando, que significa edicto, ley o mandato, ¿sí? Publicado por un orden superior. Así que este bando de Belgrano, este mandato de Belgrano, que él redacta en el cuartel de Jujuy el 29 de julio de 1812, ante esta idea de que de acá nos tenemos que ir para el sur, no sé a dónde, idealmente a Córdoba, pero arranquemos para Tucumán, decía, pueblos, y acá lo cito al bando de Belgrano, pueblos de la provincia, desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de Abascal, al mando de Goyeneche, que eran los realistas que venían avanzando, se acercan a Suipacha, y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre vosotros. Desnaturalizados eran los que no respondían a esta idea de libertad, ¿no? Eran los que respondían a los realistas, y que no pierden arbitrios, estos desnaturalizados, para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la justicia de los que las tuvieron y permanecieron indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no solo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis. Y ahí empieza a decirle a los hacendados que se apresuren, a los labradores, a los comerciantes, etcétera, y dice, entended todos que al que se encontrare fuera de las guardias avanzadas del ejército del norte en todos los puntos en que las hay, o que intente pasar sin mi pasaporte,
será pasado por las armas inmediatamente sin forma alguna de proceso. Así que este era parte del bando, no se los leo todo porque es largo, con el cual les ordenaba a todos los habitantes de aquel Jujuy, que no solamente aquel pueblito, sino algunos pueblitos aledaños como Humahuaca, que se vinieran con el ejército. Y ahí le pido a la imagen 4, a Rodolfo, porque ahí vamos a ver en la 4 y 5 dos imágenes de lo que fue este famoso éxodo, ¿no? Que la noche del 23 de agosto de 1812, fíjense qué linda imagen ahí con la la forma de la provincia de Jujuy, el 23 de agosto de 1812 por la noche, a lomo de burro, carreta o pie, marcharon todos estos habitantes hacia aquel Tucumán en principio. La idea era llegar a Córdoba, pero vamos a ver que se quedaron en Tucumán, porque allí se les sumaron otros soldados más y pudieron hacerle frente a los realistas. Y lo interesante es que después vino la contraofensiva, porque en una batalla en Tucumán le ganaron a los realistas que los venían siguiendo desde Jujuy, y los volvieron a replegar hasta Salta, ganando en Salta la famosa batalla por la cual Belgrano finalmente en Buenos Aires se hace súper, súper famoso. San Martín diría que fue el mejor de nosotros, o por entonces es el mejor de nosotros. Y me pareció muy interesante saber que después de este éxodo y que volvieron a Salta para volver a tomar posesión, por esta victoria, Belgrano recibe 40.000 pesos oro, que era una fortuna, se dice que pasado a hoy sería unos 4 millones de dólares, y él los dona enteramente para la construcción de escuelas en el norte, o sea, en Santiago del Estero, en Tucumán, Salta, Jujuy y Tarija, que por aquella época era tierra argentina. Lo que me parece muy interesante es que él no solamente dona el 100% de este premio que le habían dado, 40.000 pesos oro, sino que también arma reglamento para esas escuelas, dicta los contenidos, habla que los contenidos no deben aprenderse de memoria. Me pareció muy interesante este concepto. Y sí, prohibía los castigos corporales y hablaba de que le decía a Rivadavia en una carta que el sueldo del maestro debería ser el más alto del Estado. Fíjense, el que de avanzada, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Así que, como para ir resumiendo, porque se me acaba el tiempo, es que ahí le pido a Rodolfo la imagen 6 y 7, porque ahí vamos a ver cómo este éxodo jujeño, decíamos, al principio decía que hay muchos historiadores que dicen que la palabra éxodo queda un poco grande, porque no fue una cuestión de que millares de personas y que prendieron fuego, como podía ser. Hubo una migración como se conoció en aquella época, pero se literalmente tuvieron que abandonar sus tierras. Y fíjense en esta imagen que está mostrando Rodolfo, cómo ha quedado tan grabado en el pueblo jujeño esto, que en la ciudad de San Salvador de Jujuy tenemos una avenida del Éxodo y que el estadio del club se llama 23 de agosto, exactamente, se llama Estadio 23 de agosto, que fue la fecha en la cual empezaron su éxodo hacia tierras tucumanas. Y en la imagen, imagen siguiente, muy fuerte, 7, vamos a ver ahí, cuando puede Rodolfo, también cómo queda en la historia jujeña esta imagen del éxodo tan fuerte, que también tenemos hasta un restaurante que se llama El Éxodo. Me pareció muy interesante esto. Bueno, como corolario, lo que les puedo decir es que entre 1800, o sea, uno habla de este éxodo en 1812, pero que entre 1810 y 1825 Jujuy sufrió 120 batallas, 12 invasiones realistas, o sea, no fue esta la última vez que tuvieron a los realistas en sus tierras, y 3 éxodos entre esos 15 años, 1810 a 1825. Y que... ¿Cómo, perdón? Muy fuerte lo que le pasó al pueblo jujeño.
Claro, así que no es casualidad que ahí le pido a Rodolfo, ahora sí la última imagen, que en la imagen 8, que todas las noches del 22 de agosto, en cercanías al 23 de agosto, en Jujuy se conmemora este éxodo, se hacen unas La pequeñas fogata. casillas de, claro, con caña y se las prende fuego recordando este gran Momento. esfuerzo que hizo el pueblo jujeño y que me pareció interesante que no haya sido el único porque entre 1810 y 1825 ellos sufrieron más de 120 batallas y más de 12 invasiones realistas. Así que Mira. bueno, este es un pantallazo de lo que fue la historia jujeña que no Claro. nos educa mucho en el manual de Momento. primaria, pero pasó y en nuestra propia tierra. Exactamente. Qué importante Belgrano, que era un hombre de salón, de estudio, de haber vivido en lugares muy refinados y no tener una formación militar formal, cómo asumió todo Claro. eso, ¿no? Muy fuerte todo eso. Muy, Sí, muy fuerte. y el bando ese que les leí, que yo alguna vez leí Claro, por ya. ahí, alguien Tenía de estadista. claro, que lo criticaba si era como militar, si era fuerte o no, pues después de leer ese bando, claramente no quedan dudas. Era un líder, un estadista, que asumía Exacto. todas las funciones necesarias para ese tiempo. En Exacto, ese pero tiempo. perdón. Cristina, acá me está tocando la puerta Margarita, así que vamos a Bueno. darle el lugar a Bien. ella. Bueno. Va. Vamos al Ahora. corte y vamos con él. Corte.